Parece que hay una cosa que casi al llegar a final de año vuelve loco a todo el mundo: los conteos de los mejores pares del año. Si pones atención, cada medio especializado, ya sea de Estados Unidos, Colombia o México, todos tenemos nuestro propio favorito. Mismo caso que cada amante de los sneakers. En este listado no importa el orden o la marca. Lo único seguro es que a los primeros lugares se va a colar uno de estos. Puedes pelearlo, debatirlo o argumentarlo, pero sea como sea, no puedes dejar pasar un Jordan 1 de 1986 con un tratamiento OG y con uno de los colores más importantes de toda la línea, el Chicago. Pero ¿qué pasa cuando le das un twist a la historia? Y en vez de estarnos entregando lo mismo que ha estado pasando cada 6 o 7 años, encuentras una manera de contar la misma historia desde una perspectiva completamente diferente. Para el episodio de hoy decidimos hacer las cosas un poco distintas. Si rascas un poquito en los primeros episodios de Laced Up, sabes que nuestra historia está amarrada a este par de tenis. No específicamente a este colorway, pero Eddie y Barrio Warrior son una de las razones principales por las que todavía estamos pateando. Pares especiales merecen invitados especiales. Eddie. Gracias, carnal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Así que vamos a desmenuzar este Jordan OG Chicago Lost and Found. Yo soy su homie El Poxte, él es Eddie. Y este es un nuevo episodio de Laced Up. Eddie, la razón por la que te invitamos es porque, si recuerdas, uno de los primeros episodios que hicimos en una locación, como que saliéndonos de nuestra zona de confort, okay, fue en el Barrio Warrior, en el lanzamiento del Band. Fue uno de, neta, uno de los pares, sí, uno de los primeros pares más chidos que yo vi, que quería tener en la colección y que aparte, coincidentemente, me gané en la rifa, güey. Sí. Ajá, sí, sí. ¿Cómo es que prepararon todo para ese día? Pues, en realidad, estaba pasando el proceso de muchos lanzamientos y uh-huh, demás. Y siento que ya la escena estaba muy viciada, ¿no? De solamente ir, cazarlo y adiós. Entonces, repensamos las cosas y creíamos que era importante celebrarlo, ¿no? Porque era un par importante en esa época. Era un par que celebrar, ¿no? Y no queríamos que pasara desapercibido, ¿no? No queríamos que se fuera esa emoción, esa... esa historia, ¿no? Tan grande que tiene ese calzado. Entonces, lo que hicimos fue, en vez de hacer solo un lanzamiento, hicimos esa celebración, hicimos la rifa, pero convocamos a todos los amigos, toda la banda, uh-huh, para que fueran a cotorrear. Toda la tienda se vistió de Jordan y la realidad, queríamos eso, ¿no? Celebrarlo, no nada más hacer un lanzamiento. Eso estuvo sabrosísimo. Ahora, ¿cómo es que de ese entonces para acá parece que la escena en la Ciudad de México es representada por el Jordan 1? O sea, si hay una silueta por la que toda la banda se mueve, o sea, sea como sea, el DF ha tenido olas muy, muy, claro, muy cabronas, ¿no? De ya se puso de moda y ahora vamos a bajarnos, baja, y ahora sube, se sube. Claro. Pero creo que el Jordan 1 siempre se mantiene. Creo que tiene mucho que ver con que a lo mejor empezamos acá en México cuando entró Nike SB. Empezamos coleccionando mucho Dunk High, ¿no? Mm. Y la similitud es muy parecida. Entonces, si no tenías acceso a un Dunk High, podías conseguir un Jordan. Y ahora a lo mejor es como el juego entre los dos, ¿no? Ya ahora es cazar Jordans y cazar a la vez Dunk High, Dunk Low. Mm-hmm. O sea, ya hay como que nichos específicos, ¿no? Hay quien dice, no, yo soy solo Low, yo soy solo High, yo soy... Pero en esa época, realmente, te hablo de eso hace 17 años, ¿no? No había tanto como hay hoy, entonces era más bien buscar siluetas parecidas o con las que conectaras y ni siquiera tenía que ser una edición limitada, ¿no? O sea, con que fuera la silueta y fuera un color con el que tú hicieras match, eso era justo lo que necesitabas, ¿no? Justo ahorita le diste al clavo de lo que seguía, lo que encontraras, güey. Claro. Ajá, exactamente, lo que encontraras. Porque no se trataba como de déjame ver, esto es lo que estoy buscando, sino déjame ir al tianguis para, sí, ver qué encuentro, güey. Sí, sí. Y para ver qué encuentro en mi talla. Claro, sí, ajá, porque sí, sí, hay veces habían cosas bien chingonas, pero no eran de tu talla, uh-huh, y tenías que dejarlas pasar porque, pues, dices, ¿qué hago con esto, no? Claro. Pero sí, siempre fue interesante, ¿no? El andar cazando, ¿no? De un lugar a otro. Uh-huh. Y creo que ahí fue cuando nosotros entramos, cuando estábamos en Barrio Tepito, porque la marca buscaba un nicho, ¿no? En dónde sembrar siluetas con energía y que fueran en una zona... real, ¿no? En donde sí la banda fuera a conseguir calzado para jugar,
para, no sé, básquet, fucho, para lo que fuera, ¿no? Cualquier actividad, americano, lo que quisieras. De ese entonces para acá, ¿cómo has visto que el Jordan 1 ha cambiado? Creo que ha crecido, más bien. No siento que haya habido una baja o que la gente deje de gustarle. Más bien, creo que ha incrementado. Cada vez hay nuevas generaciones buscando Jordan 1 y cada vez hace la gente más conexión o match, ¿no? O sea, siendo el primero, creo que es por el que muchos empiezan, ¿no? Ya después le van agarrando amor a otras siluetas, ¿no? Al 2, al 3, al 5, al 14, no sé, depende ya cada quien, al 6. Yo soy muy fan del 6. Pero creo que el 1 es el primero, es el origen de todo, ¿no? De ahí partes e incluso ahí empiezas a coleccionar quizá, ¿no? Desde el 1 y de ahí después ya abres tu abanico, ¿no? A lo demás. Ahora, vamos a hablar específicamente de este. El concepto de Lost and Found tiene que ver con pares que se perdieron en el tiempo, ¿no? Tenías ahí como que en la bodega un parcito que ya no tienes la caja, ya no va con la tapa. Así es. Esta madre se queda perdida en el tiempo y de repente lo vuelves a encontrar. ¿Qué tan difícil es ir teniendo un registro? Porque me imagino, o sea, cuando Barrio Warrior empezó, no es como si tuvieran un Excel absolutamente con todo el registro de todo lo que tenían, ¿no? Sí, claro, no, era difícil. Incluso, digo, antes de Barrio empezamos con un proyecto de skate, entonces guardábamos mucho producto de skate y era por gusto propio, ¿no? O sea, de ahí empezamos y dio el brinco a coleccionar ya sneakers como tal y a formar Barrio Warrior. Pero sí, no había un registro. O sea, era más como de este me gusta, lo guardo y luego recuerdas, oye, eso lo tengo, no lo tengo. Y creo que así todos, ¿no? Hasta hoy día, no sé si la gente lleve su registro tal cual, como una ficha técnica y demás. Digo, estaría chida, está chingón, sí, ¿no? Sí, pero sí, no, y pasa justo esto, ¿no? Hay veces combina las tapas, ya no sabes qué hay dentro y se pierde ahí y pasan 5, 6, 10, 20 años y encuentras algo y dices, wow, esto, y te trae a la memoria, ¿no? Alguna historia, algo que hiciste con ese par o simplemente no lo usaste y lo vuelves a encontrar y ahora conectas, ¿no? Vamos a empezar por la caja, güey. ¿Qué de esto? A mí lo que de inmediato me llama la atención son los stickers. Estos tags. Ajá, sí, los tags. Sí, están brutales. Aquí, güey. Están increíbles porque sí se despegan y todo. O sea, sí es un sticker. Sí, sí es un sticker. No es impreso sobre la caja. Y eso le da como que otro sazón, ¿no? Total. Y el que sea sale, hay una historia ahí de que cuando inició o ya estaban los Lords of Dogtown, toda la banda que patinaba en el skate. En esa época se lanzaron tantos Jordan que de repente llegó un punto en el que colapsó y ya no se vendían tanto. Sí. Entonces se iban a outlet y lo que hacían toda la banda que patinaba, desde Caballero, Tony Hawk, pues la mayoría de los Lords of Dogtown, lo que hacían era comprar esos calzados de Jordan para patinarlos. Incluso Poshkett, en un libro de Jordan, tiene un arte de un Jordan y hace alusión a eso. Él explica también que pues toda la banda de antaño los patinó porque eran más baratos incluso que las marcas que promovían el skate, y de ahí pues lo encuentras hasta en bandas de metal, de hardcore. Y entonces está bien chido porque abarca toda una cultura distinta fuera de su nicho, ¿no? Exacto. Y creo que es lo que hoy pasa hasta hoy día, ¿no? ¿Tú en algún momento te quedaste con algún par en tu bodega y años más tarde dijiste, ay, voy a ver, ¿este cuál es? Yo creo que en su momento, a lo mejor, algo así bien chido, Jordan 1 Infrared, que era todo de lona, el tono Infrared en la parte de atrás. Creo que esos en su momento se vendieron algunos, pero estuvo algo bajo. Y años después encontramos unos ahí que teníamos y dices, wow, cómo esto no se pudo desplazar en su momento y ahorita todos lo quisieran, ¿no? Todo el mundo lo quisiera. Claro. Esto ya nos lo habías contado, o sea, la tapita mismatch, güey, a veces es como de, pues, claro, ya se perdió esa, ponle esta. Ponle esta, o ya se aplastó la caja y cambias las tapas, ¿no? Ajá, exacto. Aparte, le pusieron este tratamiento como sí, si ya estuviera increíble. Bien. Como si ya estuviera súper gastado, ¿no? Bien gastada la caja. Incluso, digo, aquí no se abre ni nada, pero pues no, normalmente lo que siempre pasa, ¿no? Que se levantan, se rompen las cejas y andan volando por ahí las tapas, ¿no? Totalmente. Ahora, Eddie, vamos a hablar de la importancia de los papeles protectores. Creo que si en algún momento, bueno, en ediciones normales casi nunca realmente le meten algo más. Nunca hay un diseño extra, pero en este sí se volaron, güey. Este está brutal.
porque aparte hace alusión a todas esas ads, a esos comerciales que ponían en revistas deportivas para obviamente promocionar el producto. Uh-huh. Y es como si fuera un collage, ¿no? De todas ellas. $29.99, güey. ¿Puedes creerlo que en algún momento uno de estos pares de tenis costaba $29.99? Parece irreal, ¿no? Parece totalmente irreal. Sí. Luego, debajo de este... La cerezota del pastel, ¿no? Esto, güey. Esto te habla... O sea, esto hace el storytelling total de la, del calzado. O sea, que traiga su invoice, ¿no? Su nota. Ajá. Jordan, Basketball Shoe, como si hubieran escrito toda la nota a mano... firma de venta final y la firma de quién te lo vendió, ¿no? Ajá, exacto. Y acá pagado y el precio, ¿no? Como de cuánto fue lo que pagaron. Uh-huh. La nota trae fecha del 86, o sea, está increíble. Está increíble. O sea, está increíble que de repente si abrieras tu caja así de cualquier par y encontraras tu ticket. Sí. Dijeras, güey, lo compré en tal año, con... tal tienda. Ajá, ¿no? Y me costó tanto dinerito. Claro, y creo claro. que muchos de nosotros empezamos a hacerlo cuando empezamos a coleccionar. Yo siempre que compraba un par, guardaba el ticket en la parte interior. Sí, como para que ahí se quedara. Como para que... Pero después me di cuenta de que los tickets ahora como que en 3 años o sí, menos se desvanecen, claro, tienes por el luego, material. Ajá, tienes un papel en blanco, pero... Pero esto... Esto está cabroncísimo. Está muy cabrón. Antes de que existieran los récords digitales, así es como se llevaba la cuenta de las ventas. La cuenta de las ventas, exactamente. Las notas a mano que se entregaban y que eran prácticamente tu garantía de que lo habías comprado en ese lugar. En ese lugar, sí. Y de que cualquier cosa que tuvieras, que cualquier problema que tuvieras con el calzado podías regresar. Esto era lo que presentabas. Ok, Eddie, primero, ¿por qué no vienen amarradas agujetas? Según yo, para esa época costeaba más que le amarraran toda la agujeta y era más barato que lo dejaran así suelto. Es uh-huh. como una leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. No sí, sabemos sí. si es cierto o no. Parte de los mitos que se hacían en México, güey. O sea, claro. todo lo que conocemos de tenis, digamos, de la época de los 80s y los 90s, todo era prácticamente como de algo que alguien te decía. Que algo, sí, que alguien te contaba. Alguien te lo contaba. Te lo contaba el claro. que te vendía el par o te contaba tu amigo que tenía el par también. Yo había escuchado que era prácticamente también para eso o para que tú mismo le pusieras como el ajuste que querías. Sí, como ¿no? tú quisieras, uh-huh, claro. Uh-huh. Sí. Todos hemos visto las imágenes, Michael Jordan en los lockers, amarrando él mismo las agujetas sí. de sus Jordan 1, porque así es como le gustaba al señor. Él mismo poner las agujetas para sentir que fuera tan justo como él lo quería. Claro. Ahora, número 2. Tú tienes un par, bueno, tienes varios pares de Chicago, güey. Tienes Ajá. un par de Chicago. ¿Qué es lo que hace tan especial este colorway? Yo creo que ese sentimiento de regresar a lo básico, ¿no? Mm. Los paneles, los colores sólidos, la época en la que solo era eso, ¿no? Hablando de básquet y de uniformes, ¿no? O sea, los colores básicos sí. solamente se basaban en esos tonos y creo que este tenis con esos colorways y a la par que casi todos los que son Toes, ¿no? El Chicago, el Black Toe, o sea, todos los como OGs, por así decirlo, el Royal, uh-huh. te hacen alusión a esa época, ¿no? Que solo eran pocos colorways, sólido, combina con todo y te lleva a esa época, ¿no? Háblame del cuello de este collar. ¿Tienes algún par de OGs que ya se te haya hecho así? Sí, sí tengo unos. Hubo un momento en que me obsesioné y empecé a comprar pares así muy, muy viejos, muy gastados, uh-huh. de esos que ya van para el cable. Entonces sí tengo algunos Jordan así, en ese estado, así ya con las costuras de fuera, casi abriéndose la suela. Uh-huh. Y está bien chido ese feeling, ese saborcito que traen, ¿no? O sea, obvio, no los puedes usar porque ya pues, les das 2-3 pisadas y lo deshaces. Pero si te late este pedo, sí es como una pieza así, para mí es hasta arte, ¿no? O sea, es una pieza así icónica para tenerla ahí y revivir o sentir como ese paso del tiempo, ver cómo van envejeciendo. Creo que esto lo retrata muy bien, ¿no? Uh-huh. Esta parte de acá craquelada justo le da ese sabor como si ya lo hubieras totalmente avejentado un buen Ajá, rato. Sí, como si ya lo hubieras tenido en una caja desde el 86 para sí. acá. Yo he visto unas de mis imágenes favoritas de este Jordan en particular, del 1. O sea, he visto muchos colorways y esto es lo primero que te llama la atención. El claro. collar y cómo esta piel se fue craquelando con el tiempo. Esa es una de mis partes favoritas. Ahora, segundo, el craquelado
Esa es una de las cosas que más me encantan, que no sea como tan visible. Sí. Pero si le empiezas a poner atención, los paneles blancos también en estos, la piel también está. Sí, está igual, sí. Uh-huh. Como si jamás lo hubieras usado y el tiempo hubiera hecho su chamba, ¿no? O sea, sí, la hubiera empezado así a secar. A secar. Uh-huh. Y ya se empieza a marcar. Pero está padre eso, que no es el mismo craquelado de esta parte negra, ¿no? Uh-huh. Se ve distinto porque obviamente hace alusión a que era otro tipo de piel y que no se está dañando de la misma forma que el material que trae acá arriba, ¿no? Exactamente, hijo. Ese es, creo que es uno de los puntos más importantes. Esto te habla de un material diferente y están tratando de como recordarte de eso. Claro. Que al final de cuentas también todos tenemos que aceptarlo. Mi gente, ya no van a hacer el par de tenis con el mismo material que se usaba en 1985. Así es. Simplemente porque las fábricas que antes hacían el material para Nike, pues ya no lo fabrican. Así es, ya no. Y obviamente muchas regulaciones de hoy día, el conservar el medio ambiente, pieles veganas, el menos desperdicio y demás, obviamente nos llevan a tener materiales muy resistentes, pero sí tienen una variación en forma, en cómo se sienten, cómo luce, ¿no? Pero digo, todo sea en pro de mejorar cada vez más. Exactamente. Recuerden, o sea, neta tienen que acordarse, en los 80s los procesos de fabricación eran completamente diferentes. Y claro, lo que ahora se ha vuelto lenguaje común, que es, como dice Eddie, la preservación del clima, la huella de carbono sobre la creación de cada una de estas siluetas, era algo que absolutamente nadie tenía en mente. Lo único que tenían en mente en ese entonces era buena piel, vamos a cortarla y vamos a hacer el par de tenis. Vamos a producir, no importa, buena calidad. Ajá, no importa qué tan dañino sea el proceso para el medio ambiente. El de Nigel Sylvester es una de mis suelas favoritas. Y que le pusieran este mismo acabado, me encanta. Es que en realidad sí se hacen así, ¿no? O sea, el paso del tiempo, el que los laves, obviamente no son los cuidados de hace 20, 30 años, no eran los mismos cuidados que hoy día. Los lavabas con un jabón y ese jabón se quedaba, a fin de cuentas, impreso en la suela. Uh-huh. Y eso formaba estas coloraciones, ¿no? Uh-huh. Te daba estos tonos blanquiscos. Entonces, esto está increíble porque en realidad sí te hace ese look, ¿no? Sí sientes esa esencia, ¿no? De que ya lo usaste, ya lo lavaste o que pasaste en la calle, se te mojaron los guardas así y empiezan a tomar estas coloraciones, ¿no? Eso me encanta. Y es exactamente lo que dices. O sea, muchas veces la banda, o sea, tal como les había dicho, el proceso era totalmente diferente para crearlos y el proceso para limpiarlos era totalmente diferente. Agarrabas el sote de tu mamá y o sea, tallabas y limpiabas. Darle, claro. Ajá, y no sin saber que obviamente el sote se le va quedando y se le va haciendo una capa cerosa. Sí, la sosa y demás. Entonces, todo eso se va comiendo en los materiales. Te va a causar estos efectos. Claro. Exacto, güey. El último, bueno, los dos últimos detalles. Primero, la lengüeta, donde sí le dieron un leve toque argentado. Un leve toque, uh-huh. sí se ve un poquito más amarillento. Uh-huh. Como, y se siente como esas esponjas de antaño. Incluso, eso está bien chido. Si tú abres esta parte de acá donde va, ves la esponja amarilla, ¿no? Porque uh-huh. era como esa esponja de antes. Sí. De los Cortés, de los Jordan. Exacto. De los Vandal, que era esa lengüeta así puffy, como bien infladita, y que era ese tono amarillento. Sí. O que se hacía amarillo, ¿no? Con el paso del tiempo. Ajá, con un par de usadas, tal vez con un par de lavadas, malas lavadas. Malas lavadas. Ya agarraba ese colorcito. Te daban ese look, ¿no? Luego, Nike Air en la parte de arriba. Sí, sí, sí. Recordemos que estos pares de tenis, ya después de un tiempo, empezaron a usar el Jumpman. Ajá. En así algunos es. Lados. Pero en realidad, este fue como el primer acercamiento, la primera colaboración entre Michael Jordan y Nike. Y Nike. Y, de todos modos, el pinche logo de Air Jordan. Así es. El Wings logo. Háblame de este. Creo que eso lo caracteriza. A mí, honestamente, me hubiera gustado un poco más craquelado, un poco más avejentado. Siento que sí se ve nuevecito. También está bien, pero si queríamos conservar la esencia OG, creo que tenía que ser más bien con el relieve hacia adentro y aquí el relieve va hacia afuera. Sí. Está chido, pero a lo mejor si hubiera sido de la forma original, hubieras tenido más esa esencia, ¿no? Ese sabor de que estás consumiendo esa silueta. Totalmente. De los 80s, ¿no? Y creo que se les pasó eso en toda la piel roja. Porque, así es. Ajá, si se dan cuenta, creo que el único lugar donde no tenemos ningún tipo de textura extra es dentro de la piel roja. Dentro de la piel roja, sí. Aquí. Quisiera hacer esa mezcla, ¿no? Como de
el pasado, lo nuevo, porque si ves el Sush, también está totalmente nuevo. O sea, no le ves marcas de avejentado, de nada. O sea, es como si quitaras los materiales craquelados, tienes un Chicago OG del 80 y tantos, uh-huh, con esa piel así gruesa, con ese sabor sabroso, ¿no? Uh-huh. Sí. Que al que estábamos acostumbrados. Y si ves la piel craquelada, ya te hace alusión al pasado, ¿no? La lengüeta. Entonces puede ser el juego. A lo mejor también que esta parte no tenga ese desteñido, puede que sea parte de esa estética que querían dar. Una de las cosas más importantes que debemos recordar es que este sí se ha ganado su lugar como tal vez uno de los pares, o sea, te guste o no, del año. Claro, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas... Sí o sí lo es. Sí, sí o sí lo es. Tiene que estar en el top 10. Tal vez podemos renegar, podemos argumentar o podemos pelear de que sea el número uno. A mí no me parece que sea que le demos el lugar número uno a algo que ya hemos tenido en diferentes ocasiones. Claro. ¿No? Es como si ganara la misma película el Oscar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Sí, como que se vuelve... tedioso, ¿no? Ya no te la crees. Exacto. Podemos decir que tiene un gran peso cultural y estéticamente, pero ¿tú lo pondrías en el top 1 del año? Sí, a mí sí, me encanta. Y ajá, regresar a esto, yo sin duda lo haría. Uh-huh. Reúne muchos elementos que a mí me gustan. Me gustan mucho estas pieles craqueladas, me gusta mucho esta piel OG así gruesa, ¿no? Que se sienta así como la piel real de antes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo único que me hubiera gustado ver en este calzado, uh-huh, es la etiqueta, los códigos aquí impresos en blanco como eran el 85, que no tenía el tag de tallas y demás, de la talla, sino aquí tenía en blanco impreso todo el código. Uh-huh. Eso hubiera sido un detalle así increíble para los que ya llevamos un ratillo en esto y que a lo mejor de morritos lo vimos, ¿no? Y que uh-huh, era como, órale, pues ahí trae algo, no le pones atención. Y años después dices, era la etiqueta. O más bien era el código de estilo, la talla y demás, ¿no? Vamos a hablar de la disponibilidad del par de tenis. Pues... suena por ahí que va a haber muchos, no se sabe la verdad. Creo que depende de cada geografía, ¿no? Sí. A lo mejor en Estados Unidos va a haber muchos, en el país no sabemos, uh-huh, pero creo que sí va a ser un par deseado por mucha gente. Por un chingo de gente, güey, por un uh-huh chingo de gente. Yo justo de eso estaba hablando con Tavo y justo de eso siempre estamos como conversando. El Jordan 1 últimamente no ha sido como el hitazo que había sido, digamos, el año pasado. Años, claro. Año pasado, Jordan 1 que salía, Jordan 1 que se acababa. Que era soldado. Realmente no habían, no tenías ni una sola oportunidad de cachar uno en los anaqueles una semana después que salían, güey. ¿Cuál es la situación ahorita con el Jordan 1? Yo creo que ya está llegando a ser más de nicho, más del sabor que tú quieres. O sea, porque a fin de cuentas se acaban, eso no cabe duda. Pero está padre también como que la gente vaya a las tiendas y diga, ok, sí lo hay. O sea... porque hay veces está el estigma, ¿no? De que vas, ya no voy porque ya no hay nada. Exacto. Y no, realmente, si no vas, no vas a saber qué hay. O sea, uh-huh, creo que lo importante es hacer ese juego, ¿no? Sí. Ir, conocer, date el rol, ver las siluetas y vas a encontrar a lo mejor ahí joyitas que dices, ¿qué pasaba antes? Uh-huh. Eso está chido. Eso pasaba con nosotros en barrio cuando estábamos en Tepito, ¿no? Uh-huh. La gente, cuando ya no alcanzaba en las demás tiendas, iba con nosotros porque sabía que sigamos teniendo, no sé, Mork and Mindy's, Skate or Dice... Uh-huh. Pues todos esos dunks de antaño, ¿no? Osos. Sí. Entonces, estaba bien chido porque la gente era como, ok, voy a Tepito, voy a dar el tour, voy a vivir la experiencia y voy por un par así. Voy limitado, por un así de cabrón. Claro. Eso es lo más chido, güey. Y eso es un recordatorio para que la gente realmente se mueva a buscar el sabor diferente. Vaya a las tiendas. Sí, o sea, porque al final de cuentas no sabes lo que te vas a encontrar. Así y es. No sabes si uno de esos que en los anaqueles lo ves y es de tu talla y dices... a ver, déjame lo pruebo, sí, ¿no? Y de repente se convierte en tu par de tenis favorito de toda la vida. Sí, sí, así es. Ok, Eddie, ¿cuál va a ser el precio de este? $4,499, que creo que es un muy buen precio, ya que todos están estandarizados a ese precio. Uh-huh. Yo pensaría que por el tratamiento, la historia y demás, sería mucho más caro, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen precio. El lanzamiento oficial de este Jordan 1 Chicago Lost and Found es el sábado 19 de noviembre. Así es. La gente... Eddie, ¿tú crees que la gente está lista para esto? Yo creo que están más que listos. La gente ya está desesperada. O sea, la gente ya lo quiere en sus manos. Uh-huh. Sí o sí.
creo que va a ser todo un hitazo, va a ser un éxito. Así que ya lo saben, esténse al pendiente de las redes sociales de Barrio Warrior, porque esto va a ser una fiesta. Solo tienen que recordar un par de cosas. Primero, ¿cómo es el fit del Jordan 1? Creo que hoy día ya es como cada quien lo quiera, ¿no? Puede ser muy baggy, puede ser muy slim fit, puede ser... Realmente creo que ahora sí convergen muchas generaciones y muchos estilos, y cada quien le da su toque, ¿no? Su feel and look, como cada quien quiere interpretarlo, ¿no? Totalmente, y eso me encanta, güey. O sea, puede ser tan punk, tan hip hop, tan cholo, tan reggaetonero, tan salsero como quieras, y el Jordan 1 se te ve igual de increíble, chingón. Increíble, así es. Y si les estoy diciendo que desde 1986 puedes usar un par de estos, es porque ahorita ya sabes qué talla usas. Claro. ¿No? Ya tienes que saber que el Jordan 1 casi siempre te queda la talla, pero recordemos que cada par de pies es una historia diferente. Así es. Así que si quieres irte media talla abajo, está chido. Si tú lo usas media talla arriba, también. También está bien. Y segundo, es que tienes que estar muy abusado de todas las redes sociales, de todas las tiendas de energía de la Ciudad de México. Este es uno que no te quieres perder. Eddie, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Neta, gracias, gracias. Y si lo consiguen, recuerden etiquetarnos. Úsenlos, de eso se trata. Así. Este es un regalo del 86 para el 2022. Para el 2022. Eddie, muchísimas gracias, carnales. Yo soy Homie el Poxte, él es Eddie. Y esto fue Laced Up. Peace.